Hola. 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 Digo, hola. Hoy, 3 a.m. en Latinoamérica, 5 p.m. en Corea, despertaremos a Chucky. Sí, chicos, haremos nuevamente ese ritual para ver si funciona con Chucky. Y así saber quién fue la persona que puso esa caja fuerte en la cama de Carlos Panela. Para comenzar este ritual, el primer paso será que le des like a este video. Ahora toma a Chucky y ábrelo. Tendrás que meter ahí la cebolla y el ajo. Ahora hay que apuñalar el ajo para que suelte su esencia. Y esos seres extraños como los hombres lobo y otras cosas raras no se le acerquen. Por favor, pásame la olla. A continuación, pondremos la sopa en la olla y revolveremos durante 33 segundos exactamente. Chucky, dime quién fue quien metió esa caja fuerte en mi cama. Si me estás escuchando, Chucky, dime quién te metió ahí en la caja fuerte, quién. Ahora metemos a Chucky en la olla. Y tenemos que amarrarle un hilo negro. Chicos, si quieren saber más sobre este ritual, lo único que tienen que hacer es ir al video de Elmo, donde lo explicamos más para que ustedes sepan más a detalle qué es lo que estamos haciendo. ¿Está listo? Sí. Muy bien. Pues empecemos este juego. Lo que tenemos que hacer es apagar la luz. ¿Listo? Dejemos aquí a Chucky. Tenemos que contar hasta 10 para ir a buscar a Chucky y al encontrarlo, apuñalarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Te encontré! ¡Corre, vamos, Carlos! Estamos escondiéndonos de Chucky, pero ya llevamos rato y nada. ¿Estás seguro que así era el ritual? Sí, de hecho ya traigo lo necesario para acabarlo. ¿Para acabar el ritual? Sí. Está muy raro. No, no pasa nada. Y ya tengo sueño. ¿Qué fue eso? A ver, vamos, vente. Oye, ¿qué es eso? Esto. Ya casi está cerca. ¿Cerca? ¿Pero de qué? No sé. Vamos a ver a Chucky. No inventes. Ya no está. Ya no está. El ajo. Oye, no le habrás dejado el cuchillo, ¿verdad? Vamos, hay que escondernos. Corre, okay. Corre, hay que escondernos. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está aquí? ¿Crees que ya por fin se acabe todo esto y sea, no sé, algo como millones de pesos, millones de dólares? Hay muchas opciones. Pues solo hay una forma de... Chicos, chicos, esto es muy emocionante realmente. Creo que lo hemos logrado. Ha valido la pena todas estas cosas que hemos pasado, ¿no? Desde... Y todas esas cosas las pueden ver en el canal, ¿no? Todo lo que hemos pasado para este momento. Y creo que hay que compartirlo con ustedes. Yo creo que sea lo que sea que esté aquí adentro, ¿por qué no lo sorteamos para dárselo a alguno de ustedes? ¿Qué te parece? Increíble, ¿sí? Muy bien, ¿estás listo?
Pero este es mi dron, lo perdí hace muchísimo, ni siquiera lo pude usar, se quedó nuevo. ¿Cómo llegó aquí? ¿El que yo te regalé? Sí, no lo pude usar ni una sola vez. O sea, ¿nunca lo usaste? No, desapareció. ¿Y Chucky lo tenía? Eso no puede ser. Pues yo no sé cómo llegó aquí, ¿quién dejó esto? ¿Qué está haciendo todas estas cosas? ¿Pero cómo es que lo obtuvo? O sea, explícame tú cómo es que pudo haber hurgado entre tus cosas. O sea, ¿es un espía o alguien que nos conoce muy bien? ¿Y desde hace cuánto? Porque esto te lo di hace mucho. Es que esto sí me da miedo. ¿Desde cuándo se están metiendo aquí a la casa y no nos hemos dado cuenta? Corre. ¡Aquí en el baño! Chicos, estamos aquí esperando. La verdad no sé qué estamos esperando porque nunca había pasado esto. La vez que hicimos lo de Elmo, no le habíamos dejado al muñeco pues ni tijeras, ni un cuchillo, ni nada de eso. Entonces no sabemos qué puede pasar porque Chucky trae el cuchillo. Es que entiendes, Sonia. ¿Entender qué? ¿Que hiciste un ritual a las 3 a.m. y que ahora nos estamos escondiendo? No, que ellos ya no están juntos y nunca volverá a ser igual. Carlos entiende que Selena Gómez y Justin Bieber nunca van a regresar. Eso no es cierto, ellos van a volver. Y serán felices juntos. Espérate, tengo un mal presentimiento. ¿Qué oíste? Trap. Tranquila, digo, tranquilo. ¿Qué? ¿Está apagando la luz? Sí, sí, la está apagando. Sony, rápido, trae el escobo para trancar la puerta. Parece que no hay nadie del otro lado. A ver, ven. A ver. No, pues parece que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayúdame, Sonny, por favor! ¡Ayúdame! ¡Me quiere matar, por favor! ¡Ayúdame! Tranquilo, Carlos. ¡Yo te ayudo! ¡Vuelve, arregle, Chucky! Ustedes. Y pues, ¿qué te parece que para que se lo gane alguno de ustedes, simplemente tengan que decir aquí abajo en los comentarios, yo lo quiero, escribir su nombre sin apellido, solo su nombre, y por supuesto estar suscritos al canal y seguirnos en Instagram. Y claro, tienen que tener la campanita, ¿no? Claro, activar la campanita, exactamente. Pues son demasiado fáciles los requisitos para que se ganen este dron. Así que yo creo que va a ser súper increíble regalárselo a alguno de ustedes. Así que empiecen a participar ahora mismo aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto vamos a checar que la persona que está participando sí esté suscrita al canal, sí nos sigue en Instagram y también tenga activada la campanita.